La serpiente que se disfraza de araña para cazar a sus víctimas. La víbora cola de araña es una serpiente de Irán descubierta hace tan solo algunos años. Su método de caza y camuflaje es, por decirlo, espectacular. Algunas serpientes cazan a sus presas mediante su rapidez y sus afilados colmillos, gran parte de los cuales contienen venenos letales. Otras simplemente abrazan a sus presas hasta la muerte, impidiendo que su flujo sanguíneo llegue correctamente a su cerebro. Y otras, menos letales por carecer de veneno, usan igualmente su rapidez para golpear antes del escape de su presa. Asimismo, existen algunas serpientes capaces de camuflarse con su entorno como si de un camaleón se tratase. Ese es el caso de la víbora que se disfraza de araña, la víbora cola de araña. Vive en las montañas del oeste de Irán y es uno de los descubrimientos relativamente más recientes de la biología. Hace un poco más de 10 años que conocemos esta especie. Parece una serpiente común, pero al final de su cola tiene la forma y hasta los movimientos de una araña, lo cual resulta ser un señuelo muy atractivo para atraer a sus presas. Usa su rapidez y su veneno, pero esta particularidad le ahorra bastante el trabajo. Al mover su cola, las víctimas lo interpretan como una suculenta araña en movimiento. En ese momento, las aves despistadas se acercan al reptil para intentar capturar a esa araña y caen en la trampa. La víbora cola de araña se esconde entre las grietas de las rocas, que tienen una tonalidad similar a la de su piel. Deja asomar la cola que funge como señuelo. Lo demás es tan solo cuestión de paciencia. Existe en la región una araña muy parecida a la cola de la serpiente, la araña camello. Pero, ¿cómo es que la serpiente desarrolló esa similitud en su cola? ¿Inteligencia? ¿Coincidencia? ¿Evolución y adaptación? Para nosotros seguirá siendo un gran misterio. Para la serpiente no es más que una simple utilidad.